Profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. De Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón. Jerusalén, ven y edifiquemos el muro
sale, pero en una triste condición. Y cuando de mí a solo lloro en la presencia de Dios, fue entonces cuando captó la visión para acabar con el otoño de Jerusalén. Dios convierte nuestro
fe de los padres. De todo linaje, lengua y pueblo y nación, un cántico nuevo de redención cantamos hoy, lavados por el agua. A tus pies, solo tú has vencido para ti.
corazón. Después de sobrevivir a tan cruel persecución, el pueblo de Israel ha vuelto a ser nación. Después de sobrevivir a tan cruel persecución, profetizado en el libro de Ruth, Noemí regresando a su tierra para redención. Después de haber visto a su familia vencer, en ese tiempo Ruth, una gentil, siguió a Noemí y por eso llegó.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que en esta tarde nos guíe en la lectura y este glorioso compañerismo que nos ha puesto en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos y hermanas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, y por todos los siglos. Amén. Gracias, Padre Eterno, por esta oportunidad, por este privilegio, Señor, de concentrarnos de esta manera. Daniel quiso ver estos tiempos. Tú dijiste que cuando la ciencia se aumente, este es el tiempo para nosotros, oh Padre amado. En esta tarde queremos continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones, oh Padre. Lucas 17:30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Esa es tu palabra, oh Padre. Tú enviaste a tu Hijo amado. Tú enviaste a todos los profetas en esta tierra, Señor, para que esta tierra sea escuchada por estos profetas, oh Padre amado. En este último tiempo también enviaste un profeta mensajero gentil a revelar todos los misterios, como está escrito en Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Nuestro mensajero se fue, pero ha dejado este alimento glorioso para nuestras almas, oh Padre, para cumplir tu profecía, nuestra realidad de este último tiempo de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio. En esta tarde, Señor, abre vuestra sabiduría, entendimiento, como Salomón pedía, oh Padre. Tú le diste también. Allá en ese tiempo, Padre, a Josué y Caleb, esa sabiduría, ese entendimiento, Padre, para poder llegar a la tierra prometida, oh Señor. En esta tarde, Señor, nosotros también te pedimos sabiduría, entendimiento, para poder llegar, Señor, a posesionar en tu palabra, oh Padre amado, muchas gracias. Entonces, en esta tarde, bendice grandemente al alma, al corazón de los hermanos y hermanas que estarán escuchando y también los que estarán en la cena. Lecturando, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo te pedimos. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos en esta tarde a iniciar con la lectura de un nuevo mensaje titulado La influencia de un hombre sobre otro. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 13 de octubre del año 1962. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes. La influencia de un hombre sobre otro. Párrafo 1 dice: Gracias, hermano Neville. El Señor lo bendiga. Buenas noches, amigos. Es muy agradable estar aquí de nuevo esta noche en el tabernáculo para hablar de nuevo acerca de nuestro Señor y Salvador. De quien todos estamos enamorados, estoy seguro, o no estaríamos sentados aquí en este edificio caliente, apiñados en la manera en que lo estamos esta noche, si no lo amáramos a Él. Pero ese es nuestro propósito de estar aquí, es de expresarle a Él que lo amamos. Y nuestras anticipaciones son enormemente conmovidas cuando pensamos en su tiempo de acercamiento. A medida vemos las señales de su venida apareciendo, estamos anhelando ese gran hora en que lo veremos a Él. Párrafo 2. Desde que estuve aquí el otro domingo hace una semana, han habido más que han partido para encontrarse con Él. Una fue la señora Ford, la señora de Levy Ford. Ella tenía 80 años, una preciosa mujer. Su esposo murió hace algún tiempo. Él era un veterano de la guerra española-americana, guerra entre Estados Unidos y España en 1900, perdón, 1898. Y en la historia de mi vida yo mencioné el nombre del hijo de ella.
Él es el que me iba a guardar ese traje. Ustedes saben, después de que él lo gastara, que el traje de un, creo que era un traje de niño explorador. Y él, cuando yo fui a recoger la parte de él, solo quedaba una pierna en él. Párrafo 3. Yo quizás está aquí esta noche, el mismo muchacho. Y yo tuve el funeral de su madre el otro día. Y él me pidió, dijo, Billy, quisiera que hablara sobre algo que pruebe que mi madre resucitará. Y el Señor me dio un mensaje para ellos sobre una exacta. Seguro, cuando la Biblia, toda la naturaleza, todo lo que Dios creó, dice que ella resucitará, ¿quién va a hablar en contra de ello entonces? Dios así lo dice. Lo prueba por medio de su naturaleza, lo prueba por medio de su palabra, lo prueba por medio de la vida de ella, todo lo demás. Ella tiene que resucitar. No hay manera, nada. Los cielos y la tierra pudiera fallar, pero eso no fallará. Ella tiene que salir de nuevo. Párrafo 4. Luego, anteayer, un administrador que solía estar conmigo, el señor Baxter, muchos de ustedes lo recuerdan, él habló desde esta plataforma. Su esposa murió repentinamente con un ataque al corazón y él está muy destrozado y muy triste. Y confío que ustedes se acordarán del hermano Baxter en sus oraciones cuando oren, porque él es uno de nuestros hermanos. Y él vive en Vancouver, Columbia Británica, y él no ha estado conmigo ahora por varios años. Y oí que su esposa había tenido como una clase de depresión nerviosa o algo, y luego de repente ella sufrió un ataque al corazón y murió. Simplemente no sabemos en qué momento va a llamar. Y entonces cuando él llame, debemos de estar listos. Por esa razón estamos aquí esta noche. Párrafo 5. Yo estaba en el estudio allí, la oficina mejor dicho, hablando con el señor Murray. Él me había persuadido, yo estaba tratando de librarme del Día de Acción de Gracias. Yo quería tener una reunión aquí para el Día de Acción de Gracias y luego ir a Shreveport. Por supuesto, yo casi no podría lograr llegar y finalmente él dijo, pues si usted tiene tres reuniones ahora y va a tener esos siete sellos después, entonces usted pudiera darnos ese día de todas maneras. Así que finalmente íbamos a darle ese viernes, sábado y domingo. Y ahora lo prometí, entonces el jueves, viernes, sábado y domingo. Y va a cumplir. Pentecostés va a cumplir 50 años de edad en Luisiana, el Día de Acción de Gracias. Cayó hace 50 años en Luisiana. Párrafo 6. Ahora, mañana en la mañana vamos a menos hacer un hincapié que todos los que no tienen una escuela dominical a la cual asisten, veo a nuestro precioso hermano Don Rudy aquí y sé que él tiene escuela dominical en la mañana. Y quizás hay otros ministros aquí de los alrededores que tienen escuela dominical. Ahora, nosotros queremos que vayan a su propia escuela dominical, si ustedes tienen una. Pero si no tienen escuela dominical y les gustaría estar con nosotros, quiero hablar en la mañana y poner una pizarra y enseñar sobre la completa estatua de una visión perfecto y dibujarlo sobre la pizarra y mostrar los requisitos de Dios. ¿Y cómo llegamos a la perfecta estatua de un varón perfecto delante de Dios? Hay una pequeña corrección, creo, la perfecta estatura de un varón perfecto. Párrafo 7. Y luego mañana en la noche, si el Señor quiere hablar sobre el tema de mi guía. Así que algunos de ustedes que son de afuera de la ciudad y queremos tratar de empezar estos servicios temprano, sí, todavía no he hablado con el pastor. Quisiera que ustedes empezaran la escuela dominical muy temprano en la mañana. Y mañana en la noche la iglesia, quizás si es posible, empieza a las 6:30 o algo. Y eso dará a la gente una oportunidad, de manera que si ellos quieren quedarse, podemos estar fuera quizás para las 8:30. Y entonces algunos de ellos, para 8. Conocí a una señora hoy que está manejando 3 o 4, como ella dijo, que si salimos a las 8 u 8:30, ella llegaría a su casa alrededor de las 2:30 o 3 de la mañana siguiente. Su esposo yendo a trabajar, así que no vamos a estar haciendo nada de todas maneras, excepto holgazanear.
Así que simplemente vengamos a la iglesia temprano y no tenemos, ustedes saben, no tenemos que tener una forma acerca de esto. Dios no tiene forma, ustedes saben la Biblia. Así que esperemos, esperamos que todos ustedes estén aquí y todos los que puedan estar. Ahora, si ustedes tienen sus propios servicios, recuerden, este es el tabernáculo interdenominacional, a donde la gente simplemente viene, y la mayoría de nosotros, multitudes, se componen de personas de afuera de la ciudad. Párrafo 9. Ahora, si da la casualidad que hay un desconocido aquí, quiero mostrárselo algo. O acabo de llegar a la plataforma y no veo una, no veo 10 personas que conozca. ¿Cuántas personas que están aquí son de afuera de la ciudad de Jeffersonville? Levanten su mano. Ajá, ven, 99%, ven, solo son amigos. ¿Cuántos están aquí de 100 millas, 161 kilómetros de distancia? Levanten su mano. Hay 50% de eso, de más de 100 millas de distancia. ¿Cuántos están aquí de más de 200 millas, 322 kilómetros de distancia? Levanten su mano. De 300 millas, 483 kilómetros de distancia, levanten sus manos. Miren, de 400 millas, 644 kilómetros de distancia, levanten su mano. Miren, de 500 millas, 805 kilómetros de distancia, levanten su mano. Miren, más de una tercera parte de la congregación de más de 500 millas de distancia. Ven, solo son amigos que se reúnen de los alrededores. Vamos a estar aquí. Así que estamos agradecidos por ustedes y estamos aquí para ayudarlos. Estamos aquí para hacer todo lo que podamos por ustedes. Párrafo 10 por último. Y ahora acabo de estar leyendo allá atrás una carta que mi hijo acaba de darme de una señora que dijo que al venir esta vez serán 35 viajes que ella ha venido esperando que se ore por ella. 35 veces ha manejado ella centenares de millas, 35º viaje. Y luego recuerden, hay como 600 y pico esperando en la lista de espera de alrededor del mundo a las cuales estoy tratando de llegar para entrevistas. ¿Ven ustedes? Bastante complicado. Cuando solo estamos pensando de acuerdo de aquí mismo, pensando acerca de aquí mismo, no es demasiado. Pudiéramos simplemente oír eso, bien, es alrededor del mundo. Y así que estamos. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado La influencia de un hombre sobre otro, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 13 de octubre del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Bien, Dios le bendiga a mis hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje La influencia de un hombre sobre otro. Párrafo 11. Me pregunto si esa señora está en el edificio esta noche. 35º viaje.
que escribió una carta que ella estaría aquí mañana. 35 veces ha estado aquí sin que se haya orado por ella. Creo que ella no está en el edificio. Quizás ella ni siquiera pudo venir, pero acabo de estar leyendo su carta allá atrás. Ahora, siempre he tratado de, cuando vengo aquí, cuando estoy de hablar acerca de algo, no solo para estar hablando, o no algo que agradaría al pueblo. He tratado de hablar acerca de algo que le agradaría a Dios y le ayudaría al pueblo. ¿Ven ustedes? ¿Cómo ayuda? Para que todos podamos, no importa a qué iglesia pertenezca uno, a qué denominación, que uno pueda ser ayudado para una caminata más íntima con Dios. Y esa es nuestra razón de estar aquí, una caminata más íntima con Dios. Y cuando encontramos que el día está tan avanzado como lo está, y el acercamiento del Señor, le dije a mi esposa hoy, si no me meto en un avivamiento en alguna parte, yo voy a perecer. Yo simplemente no puedo soportarlo. Yo, algo simplemente está dentro de mí ardiendo. Acabamos de pasar por toda una serie de reuniones donde millares de personas asistieron. Y no importa si uno tuviera 2 o 3 millones de personas, si no hay avivamiento, eso solo es lo que solíamos llamar allá en Kentucky una reunión prolongada. Ustedes saben, todos vamos a una reunión prolongada, lo llamábamos. Y nosotros queremos un avivamiento donde el Espíritu del Señor se esté moviendo en el pueblo y la gente esté siendo salvada. Y grandes cosas estén siendo hechas para lograr algo para el reino de Dios. Y ahora, en los servicios de oración, normalmente nosotros, ustedes pueden ver el por qué no pudiéramos tener una línea de oración aquí. ¿Ven? Está simplemente tan atestado que uno no pudiera hacerlo, ¿ven? Pero normalmente las líneas de oración son personas que están, vienen y comprueban que el Señor es real y nos damos cuenta que el Señor Jesús no ha cambiado ni un poquito de lo que Él era. Él lo es hoy y siempre lo será. Y la Biblia dice en Hebreos 13:8 que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en las congregaciones de la gente que se reunía para oírlo a Él en aquellos días, quizás ellos no entraban en una línea de oración, pero tenían fe para creer y nuestro Señor se daba vuelta cuando la fe de ellos lo tocaba a Él y se daba vuelta y le decía a la gente que había ciertas cosas malas en ellos que habían hecho y que ellos se fueran y fueran sanados o que fueran a hacer algo, enmendar algo o algo. 14. Sabemos acerca de la mujer junto al pozo y de la mujer con el flujo de sangre. Y oh, tantos, el ciego Bartimeo, que la fe de ellos lo tocó a él, y esta noche él todavía es el sumo sacerdote de nuestra confesión, y tan grande como él siempre lo ha sido. Ahora, tenemos que permitirnos ser sus siervos. Él es la fuente de vida. Nosotros somos los pámpanos que reciben esa vida, y el pámpano da el fruto. No la vid. Y ahora Cristo obra a través de su iglesia. Y entonces, si podemos rendirnos de tal manera que el Espíritu Santo pueda tomar completo control de nosotros en nuestra fe en Cristo, Él hará lo mismo porque es Cristo. Y si ustedes están aquí siendo desconocidos y están con nosotros, ahora usualmente la gente aquí en el tabernáculo,
Nuestro pastor aquí ora por los enfermos prácticamente cada noche y ora por ustedes, nuestros amables y amado pastor. El hermano Neville, un hombre al que Dios oye y para el cual contesta la oración, el hermano Orman Neville y el hermano Don Rudel y esos otros hermanos que oran por los enfermos y el hermano Jackson. Creo que él está aquí en alguna parte de la otra iglesia hermana allá en Howard Park. Y esta vez cuando la está tan lleno, si ustedes tan solo le creyeran a Dios, cualquier cosa que ustedes necesiten, y ustedes son unos desconocidos y no los conozco, ustedes solo pídanle a Dios y vean si él no es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Vean si él no puede hablar exactamente. Él los conoce. Él sabe qué les pasa. Lo único que tienen que hacer, simplemente creerle. Y entonces ellos usará como un instrumento y a mí como otro. Jesús dijo en San Juan 14:7, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Ahora, ese es un vaso rendido. 16. Ahora, mañana vamos a enseñar cómo llega uno a ser ese vaso. Que Dios, el Espíritu Santo, obrar a través de ustedes. Y así que, ven, Él, Dios estaba en una columna de fuego. Luego, Él moró en su Hijo, Cristo Jesús. Ahora, en su iglesia. Una vez Él fue llamado el Padre, luego el Hijo, ahora. El Espíritu Santo es Dios proyectándose al mundo. La única manera en que él podía entrar en la iglesia era morir primero por la iglesia para santificarla, para que él pudiera proyectarse a través de su iglesia. Amén. Luego, él dijo en San Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ¿ven? Y los pámpanos llevan el fruto. El Señor los bendiga. 17. Ahora, antes de que nosotros, para la lección esta noche, y no quiero retenerlos mucho tiempo porque veo a la gente de pie y uno tomando su lugar y luego otro se sienta y demás. Estamos tratando duro de obtener un permiso para sentar como 300 o 400 personas más, pero la ciudad parece detenernos de ello, porque no tenemos espacio adecuado para estacionamiento. Conseguimos el permiso de Indianápolis y luego la ciudad. Tenemos que tener espacio para estacionamiento. Cuando metemos cuatro personas aquí adentro, tenemos que tener suficiente espacio para poner un carro aquí afuera. Y este estacionamiento aquí en realidad le pertenece a la ciudad. ¿Ven? Nuestra iglesia aquí está poco más o menos a un pie de la línea de la ciudad. Y realmente la carretera, la razón de que fue construida allí, por supuesto, algunos de ustedes, los jóvenes aquí, no entenderían esto. Pero esto solía ser un estanque. Y yo recuerdo cuando yo era un muchacho, nosotros nos paseábamos aquí y teníamos que ir alrededor allá en el campo y dar la vuelta. Estanque. Ellos construyeron la carretera alrededor de la carretera, alrededor del estanque. Y compré este lote aquí orando, aquí mismo donde está esto. El Señor me dijo que lo comprara hace como 30 años o hace 32 años. Eso es, me parece, aquí mismo en un pantano muy grande y hierbas de caballo más arriba de mi cabeza y compré el lote por $160. Esta esquina aquí y construimos la iglesia. Ahora que el Señor los bendiga, quiero, si se le llamara un texto para leer parte del contexto en notas,
Me gustaría hablarle a la audiencia esta noche sobre el tema de la influencia de otro. Y antes de hablar o leer la palabra, inclinemos nuestros rostros y hablemos con el autor de la palabra. Ahora, con nuestros rostros inclinados y nuestros corazones, también, en su santa reverencia, me pregunto si hay algunos esta noche que tuvieran una petición que ellos está ardiendo en su corazón, que ellos pudieran simplemente levantar su mano delante de Dios y digan en su oración: Señor Jesús, tengo necesidades, háblame esta noche, sáname, dame mis necesidades económicas o lo que sea. Él satisface todas nuestras necesidades. Dios los bendiga. Como el 90% de la congregación 19, nuestro Padre Celestial, estamos acercándonos a ti ahora mientras dejamos este pequeño tabernáculo de barro en el que moramos, este pequeño barco que está navegando en él, solamente mar, que está navegando en el solemne mar de la vida. Por fe estamos subiendo más allá de Marte, Júpiter, Venus, la Luna, las estrellas, la Vía Láctea, y llegando ahora por fe al trono del Padre. Lo vemos sentado allí, sus manos horadadas y sus pies. Esa sangre ahora haga intercesión mientras ponemos nuestros presentes sobre el altar de oro, alrededor de su trono. Te damos gracias primero por Jesús, quien hizo posibles todas estas cosas a nosotros a través de nuestra fe, que vamos a pedir. Tú viste las manos, tú sabías lo que estaba latiendo debajo de los corazones del pueblo. Y pongo mi fe, Señor, en el sacrificio, en el gran altar de oro de Dios, donde el incienso está siendo quemado diariamente. Ruego que tú oigas y contestes sus oraciones, Padre. Dale los deseos de su corazón. Amén. 20. Y ahora, ya que nos hemos reunido, Señor, esta noche, para estas tres reuniones, estamos aquí en este edificio caliente esta noche con ningún otro propósito sino una caminata más íntima contigo, sabiendo qué hacer, Señor, qué hacer. Como dijo el profeta, los que esperan a Jehová, ellos tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como un águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Señor, enséñanos cómo esperar después de que hemos pedido tener fe para saber que tú escuchaste y que cuando a ti te parezca bien, tú enviarás nuestra respuesta bajando por la escalera dorada desde los corredores del cielo directamente a nuestra alma y recibiremos lo que pedimos porque lo creemos. Santifica nuestros oídos esta noche para oír y nuestros corazones para recibir, y que cuando el servicio haya terminado, que digamos como aquellos que vinieron de Emaús, no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba por el camino, porque lo pedimos en su nombre. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La influencia de un hombre sobre otro, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 13 de octubre del año 1962. Continuamos, párrafo 21, dice: Me gustaría leer esta noche una porción de escritura que se encuentra en el libro de Isaías. Mañana estén seguros, si tienen un papel, quiero que ustedes, voy a tener un diagrama aquí arriba o una pizarra para más o menos dibujar lección. Y quiero que lo dibujen si le es posible, porque lo pueden estudiar después de que lleguen a casa. 22. Isaías, el capítulo 6. Quisiera leer unos versículos de este capítulo para sacar el contexto para esta noche. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban.
Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de Dios de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y el quicial del templo se estremeció con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dice: ¡Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos? Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y es limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: Yo, heme aquí, envíame a mí. Párrafo 23. Esta es verdaderamente una tarea cuando pensamos en la que va a asignar a medida que estudiamos esta visión de Isaías. A mí siempre me ha gustado Isaías. Él era uno de los profetas mayores. Isaías escribió la Biblia completa. Hay 66 libros en la Biblia e Isaías escribió 66 capítulos. Él comienza con el principio de la creación. En medio del libro, él trae el Nuevo Testamento y a Juan el Bautista. Y en el capítulo 56 y 60, él termina en el gran milenio. De Génesis al Nuevo Testamento a Apocalipsis. Un gran hombre fue este Isaías. Finalmente murió como mártir bajo la pena capital. Párrafo 24. Todo hombre de la Biblia lleno con el Espíritu murió o fue perseguido bajo el gobierno federal. Cada uno de ellos de los que ustedes pueden pensar. Moisés, los jóvenes hebreos y Daniel e Isaías. Isaías fue aserrado en pedazos con una sierra. Y así sucesivamente, Juan el Bautista, cada uno de los apóstoles, Jesús mismo, todos murieron bajo pena capital o pena del gobierno federal. Y de acuerdo a la manera que las cosas se están acumulando, va a haber más testimonios añadidos a los de ellos uno de estos días. Y si alguna vez hubo un tiempo en que no debemos separarnos, es ahora. Supongo que ustedes oyen de la reunión que está llevándose a cabo en Roma y ellos están teniendo un gran tiempo allá y van a empezar un avivamiento. Será un avivamiento mundial, seguramente. Párrafo 25. Regresemos a este tema. Veremos eso en los siete sellos. A este tema de ser influenciado. El rey Usías era un muchacho pastor. Él fue criado y él amaba el aire libre. Y él reinó durante el tiempo de la profecía de Isaías. Isaías había sido enseñado por uno de los otros profetas mayores, y creo que fue Zacarías, que Isaías tenía entendimiento por medio de él, quien era profeta cuando Isaías llegó a la escena. E Isaías fue llamado y él era un profeta. Los profetas no son simplemente hechos por el hombre. Los profetas nacen profetas. Ahora, hay un don de profecía que entra en la iglesia, que personas dan una profecía. Muchos miembros del cuerpo de Cristo pudieran hacer eso. Eso es bajo inspiración. Pero un profeta es colocado en la iglesia por Dios, predestinada para el don de profeta o el don para ser un profeta, no un profetizador. Párrafo 26. Ahora nos damos cuenta que este joven tomó el trono. Si quiero anotar algunas de las escrituras, es segunda de Crónicas, el capítulo 26. Ustedes pueden leer donde dice que el rey Usías, después de que su padre murió, Amasías, después de que él murió, que fue un hombre justo y se había apartado del Señor y fue matado por su propio pueblo, Usías tomó su, o Usías, mejor dicho, tomó su lugar como rey.
Y él fue puesto en el trono y ungido a la edad de 16 años. Tan solo un muchacho. Pero él estaba en línea para ser rey, siendo aún con tan solo un muchacho. Y le fue bien. La Biblia nos dice que él tenía un padre piadoso y una madre piadosa. Y él no podía hacer nada más, casi con semejante influencia, que ser un muchacho piadoso, porque eso había sido lo que había sido puesto delante de él en todo momento. Párrafo 27. ¿Saben lo que pienso? Todo el mundo tiene su propia opinión, pero uno de los más grandes, y en mi opinión, el presidente más grande que hayamos tenido en esta nación fue Abraham Lincoln. Ahora, no porque él era un republicano, sino porque él fue lo que fue, un hombre piadoso. Y él fue criado, y él, para servir a Dios. Y él dijo, si hay algo a lo que quiero darle alabanza, dijo él, o por lo que mi vida fue influenciada, fue una madre piadosa la cual me enseñó a orar y a conocer a Jesús como mi Salvador. Oh, su familia es lo que uno es. Uno creía a su hijo. Perdón, uno cría a su hijo en un cierto ambiente. Tiene una posibilidad de un 98% de andar correctamente de la que tiene si uno lo educa en la manera incorrecta. Educa al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ser criados correctamente. Enseñen a sus hijos a hacer lo correcto, a ser sinceros, a ser honrados en carta a carta cabal, aun cuando ellos están en la escuela. Párrafo 28. Ahora, muchas veces los niños son propensos a copiarse los unos a los otros y tratan de pasar la escuela sin esforzarse. Pero ustedes saben, yo creo que si tan solo ustedes mismos lo obtuvieran, entonces es algo que ustedes pueden apreciar su examen con buena calificación. Ustedes saben, si ustedes van a tener un examen al día siguiente en vez de andar de arriba abajo toda la noche, levantarse la mañana siguiente y pensar, bueno, me voy a sentar al lado del fulano o de tal, ellos son inteligentes y entonces yo puedo copiar de ellos. Si ustedes tan solo, antes que papá dé gracias en la mesa para el desayuno, si ustedes tan solo dijeran, papá, acuérdate de mí, hoy tengo que tomar un examen en química, o sea, lo que sea. Entonces usted, cuando usted ore, papá, diga, Dios bendice a Juan, a María en su examen hoy. Les digo, eso cambiará las cosas. Párrafo 29. Recuerden, podemos tener lo que queremos si pedimos en fe, creyendo. Jesús dijo, a los que creen, a los que crean, todo le es posible. No tenéis porque no pedís y no pidan porque no creen. Él dijo, pedid en abundancia para que vuestro gozo sea cumplido. Me gusta eso. Nuestro enseñar correctamente. Digan lo correcto, hagan lo correcto, piensen lo correcto, siempre estén pensando correctamente. Yo tengo un pequeño lema. Haz lo correcto, esa es tu obligación con Dios. Piensa lo correcto, esa es tu obligación contigo mismo y seguramente vas a salir bien. Uno no puede ir hacia el este y hacia el oeste al mismo tiempo, ni tampoco puede uno andar correcta o incorrectamente al mismo tiempo. No importa cuánto piense uno que va en la otra dirección. Si uno no viaja directamente hacia el oeste, uno no va hacia el este si va hacia el oeste. Párrafo 30 por último. Así que este joven rey, siendo influenciado por su padre cuando él era joven, un joven, y le enseñó a Israel los preceptos de Dios. Y luego, de repente, él cambió en sus últimos días y enseñó contra Dios y su propio pueblo. Él fue matado por su propio pueblo. Parecería como que esa hubiera sido una gran lección para Usías acerca de esto. Pero nos damos cuenta que cuando Usías tomó el trono, que él comenzó exactamente en la forma en que su papá lo hizo, trayendo de nuevo las cosas de Dios, trayendo a Israel de nuevo a la adoración de Dios. Él se fortaleció.
Y quiero siempre estar agradecido por él en sus días de juventud, porque él nunca participó en política, aunque la política pudiera haber estado en contra de él, pero sin embargo, él se quedó exactamente en la línea de Dios. Y emoción, emoción, y emocionó, y se emocionó tanto a este pequeño y joven profeta, al grado que él llegó a ser un héroe. Él era un ejemplo para Isaías el profeta. Amén, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La influencia de un hombre sobre otro, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 13 de octubre del año 1962. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Perdón. Continuamos con la lectura del mensaje, La influencia de un hombre sobre otro. Párrafo 31. Isaías fue al castillo a quedarse con él, al palacio del rey. Él lo llamó. A él le agradaba a Isaías. Isaías era joven también, y él, ellos eran amigos. Y como ese rey, cuando él iba allá y ellos, algunos de los hombres de la política entraban y decían, debemos hacer tal y tal. El rey Usías buscaba primero al Señor. Señor, ¿es tu voluntad que lo hagamos así y así? Que Dios nos dé un presidente así. No solo eso, sino que nos dé predicadores. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas serán añadidas. Esto debe de haber sido una gran influencia, porque Isaías lo amaba, porque él vio que él era un gran hombre, y él permaneció firme y sólido para Dios. Y ustedes saben, cada vez en los días en los que vivimos, en las cosas que hacemos, recuerden, el público no solamente mira al pastor, la manera en que él ve, vive. Ellos también miran al laico. 32. Oh, cómo es una lástima cuando pensamos en la iglesia. Algunas veces, si el pastor pertenece a una cierta organización o a un clan, y otra organización lo envía a una cierta iglesia. Y algunas veces las manos de ese pastor están atadas por esa organización. Y el hombrecito quiere servir al Señor. Y él piensa, ha sido enseñado que esa es casi la única manera en que puede hacerlo. Es por medio de servir a su organización. Y si él se levantara y predicara lo que la palabra dice, la iglesia votaría para sacarlo. Y entonces él tiene temor de que no tendría oportunidad de entonces de predicar el evangelio. Oh, lo que necesitamos en los púlpitos hoy en día son hombres como fue Usías. No importa qué, la política de su iglesia o la política de alguna otra cosa. Él jugó la mano de Dios hasta el final. Él esperaba hasta que él encontraba, así dice el Señor. Entonces él lo hacía. Pequeño, ese pequeño profeta, un joven como de su edad, en el templo con él, ellos se arrodillaban juntos y oraban sin duda y pedían la voluntad del Señor. Y luego la comparaban con las leyes de la Biblia. Entonces, si estaba bien, Usías lo aprobaba. Si no estaba bien, él condenaba la política en base a ella. Que Dios nos dé más así. Y eso emocionaba a Isaías porque él nació profeta. Y Usías llegó a ser un héroe para Isaías. ¿Ven ustedes? Debido a que se paraba por Dios. Él llegó a ser un héroe ante los ojos de los justos. Y pudiera ser que no hayan habido demasiados justos, ¿ve?
pero lo que queremos hacer es hacer que nuestra vida cuente para Dios. Alguien lo está mirando a uno. 33. Yo estaba regañando a alguien el otro día. En un cierto vecindario tuvieron una gran iglesia denominacional. Tuvo una gran fiesta de rock and roll acá abajo y estuvieron bailando como hasta la 1 de la mañana y habían estado importunando a alguien que viene al tabernáculo y dijeron que eran santos rodadores que venían aquí porque no tenemos denominación. Y si eso me dio una oportunidad. Ustedes poco o más o menos pueden imaginarse qué sucedió, pero la cosa es, ahora, esas personas, no hay duda, que la joven que hizo el comentario, si tan solo supiera que era verdad. 34, yo estaba en las montañas hace unas semanas y muy allá cuando yo venía a casa, fuimos allá, la familia y yo, para descansar un poco. A donde vamos a ir de nuevo, si el Señor quiere, la próxima semana. Y entonces allá una noche vi una visión y era una encantadora y hermosa mujer. Una mujer de apariencia joven, corriendo. Ella tenía su mano cerca y estaba apareciendo con un ataque al corazón. Una mujer hermosa y ella cayó y murió. Y el ángel del Señor dijo, ahora, cuando tú oigas esto, recuerda, ellos van a decir que ella cometió suicidio, pero ella murió de un ataque al corazón. Y son casi las 4, así que tú solo di las 4. Y luego él me dejó. 35. Y no desperté a la familia en el pequeño campamento de vaqueros, a donde los vaqueros se quedan. Allá a donde íbamos a juntar el ganado. Yo simplemente los dejé dormir hasta la mañana. Y luego, al día siguiente, lo mencioné y dije, una mujer joven muy atractiva va a morir de un ataque al corazón. Y en el camino de regreso, 2 días después, salió en la radio que esta señorita, no puedo acordarme de su nombre, alguien dice Monroe, la señora Monroe, yo creo que ese era su nombre de artista, o sea, lo que fuera, su nombre era otro, y ella había muerto y dijeron que cometió suicidio. 36, ahora no hace mucha diferencia cuánto yo lo diga, ellos todavía van a decir que cometió suicidio, pero la joven no lo hizo. Ella murió de un ataque al corazón y si ustedes hubieran observado, ella tenía su mano tratando de llegar al teléfono, el teléfono en su mano. Ella tuvo un ataque al corazón. Ellos dijeron que había allí pastillas para dormir. Ella había estado tomándolas por un mes, ¿ven? O más de esa botella. Ella murió de un ataque al corazón y ella murió como 4 o 5 segundos antes de las 4, exactamente. Y yo leí acerca de la historia de su vida en la revista, de cómo ella era una hija ilegítima y cómo ella había lavado tantos platos y su madre en un manicomio. Y ella había anhelado, pero ella era la mujer con el cuerpo más perfecto, creo, en el mundo. Pero ella había anhelado algo que el dinero no compraba. Yo pensé, quisiera haber podido llegar a ella. Yo sé lo que ella necesitaba. Allí lo tienen. 37. Quizás miembros de las iglesias de fama, finos, famosos de Hollywood, donde toda la decoración y oropel están, pero ellos vieron a esas personas. Ella podía ver que no vivían vidas diferentes de la que ella vivía. Se necesita influencia. Se necesita el poder de la resurrección de Cristo entre la gente para que vean que Cristo no es una estatua colgada en un edificio, sino que Él es un ser viviente en la forma del Espíritu Santo, viviendo en hombres y mujeres, trayendo paz y contentamiento y felicidad.
Oh, si tan solo hubiéramos podido llegar a la joven antes de que ella partiera del mundo. 38. Ahora, influencia. Nos damos cuenta que la vida de Usías influenció a este profeta y a tal grado que Usías, construyó murallas y se hizo poderoso y volvió a tomar las tierras y la posesión que les pertenecía a ellos de los filisteos y demás, hasta que su fama llegó hasta Egipto. Y les digo, de todas las crónicas de los reyes, no hubo ninguno de ellos, aparte de Salomón, que se extendió como Usías. ¿Por qué? Porque él dio el ejemplo. Él se quedó con Dios, sin importar qué pensaba su gente, qué pensaba cualquier otra persona, lo que sus políticos que trataron de influenciarlo a él. Él se quedó directamente con Dios y Dios lo bendijo. Fue una gran ayuda a este joven profeta. 39. ¿Cómo Dios bendice a un hombre que será fiel a la palabra de Dios? Amén. Ahora, él quizás no sea muy popular, pero él será bendecido. Y ahora, la gente tiene que escoger si desean actuar como el resto de las personas o si desean saber o si desean ser bendecidos por Dios. Ahora, ustedes simplemente pueden escoger. Si van a vivir como el resto de ellos, serán bendecidos por ellos, pero entreguen ustedes todos sus deseos a Dios y serán bendecidos por Dios. Así que ustedes tienen que escogeros hoy a quién sirváis. Como dijo el profeta, acuérdate siempre de tu Creador, primero y siempre. 40. Ahora, pero cuando este rey llegó a un punto, siendo un hombre tan grande e influenciado a Isaías y a los justos, por supuesto, de su reino, él llegó a un punto que él empezó a sentirse seguro por sí mismo. Y allí es donde uno comete su error. Allí es donde tantos hombres justos muerden el polvo de la vergüenza, muerden el polvo de la derrota. Es porque se empiezan a sentir seguros por sí mismos. Uno empieza a pensar que ha vivido tanto tiempo para Cristo, que no importa qué presente él delante de uno. Uno escogerá si lo quiere o no. Uno tiene que continuar sirviendo a Dios. No importa qué fue uno hace 10 años. Es lo que uno es ahora. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos y recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La influencia de un hombre sobre otro, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 13 de octubre del año 1962. Continuamos con la lectura. Párrafo 41 dice, y el rey llegó a punto que él pensó dentro de sí mismo que él se enalteció. Orgullo entró en su corazón. Y eso es lo que nos sucede. Si ustedes perdonan esta expresión, eso es lo que le ha sucedido a nuestras iglesias por todo el país. Son personas buenas las que hay allí. Algunos de los mejores en el mundo van a la iglesia. Yo creo que los mejores en el mundo van a la iglesia. Pero la cosa es que el sistema de organización se enaltece. Eso es lo que le ha sucedido a los metodistas. Eso es lo que le ha sucedido a los bautistas. Eso es lo que le ha sucedido a los nazarenos, a los peregrinos de santidad, a los pentecostales enaltecidos, obstinados, egocéntricos, orgullo, a los que uno no les puede decir nada. Dios no puede hallar una manera para entrar en sus corazones. Es porque se hicieron tan sabelotodos que nadie puede decirles nada. Y por edificarse a sí mismos alrededor de razonamientos con hermanos, se edificaron a sí mismos alrededor de su credo. Y cuando lo hacen, dejan a Dios en la parte de atrás. Eso es lo que le sucede a doctores cuando ellos se ponen tan egocéntricos que no necesitan ninguna ayuda de Dios. Entonces es cuando uno no quiere que uno esté jugando conmigo. Cuando ustedes dejan a Dios
fuera de cualquier cosa. Ustedes solo quiero que ustedes me dejen fuera. A mí también, ven, porque ustedes deben siempre de recordar a Dios primero. Él se enalteció. 42. Tantos hoy en día toman ustedes a una familia de personas que empiezan a ir a la iglesia. Y Dios sana a la pequeña familia. Él los bendice y les da el Espíritu Santo en sus vidas. Los niñitos oran alrededor de la mesa. Ellos oran antes de acostarse. La madre y el padre unen sus manos y oran. Y mientras continúan así, permanecerán como una familia. Pero déjenlos conseguir lo primero que uno se da cuenta. Ellos no tenían nada. Una chatarra vieja por carro. Quizás viajando en él. O quizás caminando. Finalmente consigue un buen carro. Una mejor casa. Y cuando menos lo piensa uno, entonces ellos quieren llegar a lo que ellos, el mundo, llama una mejor clase con la cual asociarse. Ellos se mudan a un vecindario diferente y así se dan cuenta que llegaron a ser influenciados por la influencia incorrecta. Ustedes deben de quedarse siempre donde está el reino de Dios y donde la gloria de Dios se está derramando. Permanezcan donde puedan ser alimentados espiritualmente día y noche. Entonces, cuando menos lo piensan, separaciones entran en el hogar y mundanalidad y ellos se enaltecen. Usías hizo eso. Él se enalteció. Mucho orgullo. Párrafo 43. Y ahora vemos lo que él trató de hacer. Ahora, lo que verdaderamente lo afectó cuando él se enalteció en su corazón. Se nos dice en la Biblia, en Crónicas del capítulo 26, nos damos cuenta, segunda de Crónicas 26, nos damos cuenta que él entró al templo del Señor con un incensario en su mano para quemar incienso al Señor. Y cuando lo hizo, el ministro del templo con otros 80 ministros lo siguieron y le dijeron: no hagas eso, estás errado. Tú no eres un ministro, tú eres un rey, no un ministro. Y él se llenó de ira, y él se enojó y se puso de mal humor. Y él encendió el incensario para ir de todas maneras. Y Dios lo hirió con lepra allí mismo mientras él estaba parado allí en su ira. Y él murió leproso. Ellos tuvieron que sacar del templo. 44. Allí es donde queremos una lección ahora. Si este hombre, el cual Dios había bendecido en su capacidad, pero él no estaba satisfecho con eso, él quería tomar el lugar de alguien más. Ustedes no pueden ser nada como el congresista Uzwa. Ustedes lo recuerdan, el que estuvo lisiado por 68 años y fue sanado en la reunión allá. Ustedes saben, él era un congresista en los Estados Unidos. Él dijo: uno no puede ser nada que no es. Así que eso es más o menos verdad. Uno tiene que permanecer en su llamamiento, a lo que Dios lo llamó. Ahora, mientras él permaneció como rey y él era una bendición para el pueblo siendo rey, pero cuando él pensó que era un ministro, entonces él pensaba que porque Dios lo había bendecido, él podía hacer cualquier cosa que quería hacer. Pero él era una bendición para el pueblo como rey, pero no una bendición. Él llegó a ser una maldición sobre ellos cuando trató de tomar el lugar del ministro. Y tenemos mucho de eso. Todo mundo quiere llevar la pelota, ¿ven? 45. Cuando uno está jugando un juego de pelota, ya que es la temporada de fútbol, lo que queremos hacer no es que todos traten de quitarle la pelota al hombre que lo tiene. Es tratar de defender a ese hombre, protegerlo, dejarlo que pase. Estamos tratando de meter un gol, ven. Pero, ¿pudieran imaginarse a un rey tan inexperto en cuanto a encontrar a un hombre, su propio hombre, con la pelota corriendo a la portería y luego ve, y luego, en vez de tratar de chocar contra el enemigo, alejándolo de él, el equipo adversario, para permitir que su propio hombre que tiene la pelota se vaya con él? Todo hombre tratando de quitar la pelota de su mano, pues ustedes seguramente van a perder. Y hoy en día tenemos la misma cosa.
Cuando vemos a Dios venir a la escena y que va a bendecir cierta cosa, mantengamos a todos los enemigos lejos de ello. Usemos nuestras influencias como atajadores, no corredores, atajadores que protegen al corredor. Le permite atravesar llevando la pelota porque no hay oposición. Todo lo que uno tiene que hacer es solo seguir corriendo y deberíamos de ser atajadores. Párrafo 46. Yo hablo mundialmente, ustedes saben, para los hombres de negocio del Evangelio completo alrededor del mundo, organizando sucursales. No hace mucho tiempo, cuando creo yo, fue en Kingston, Jamaica, cuando tenían a Castro y a todos ellos allá en esta reunión. A nosotros habíamos ido allá a su local, así como es como fue. Y las celebridades de todas las islas estaban allí. Y esos hombres de negocio estaban tratando de predicar el Evangelio. Él está fuera de su lugar. Nosotros los predicadores tenemos un tiempo bastante difícil para mantenerlo a nivel. Y ellos usan todo poquito de influencia que pueden hallar y cada pequeña técnica de esta manera y de aquella manera. Y lo mantiene tan enredado que uno no sabe qué hacer. 47. Muchas veces en una iglesia, una pequeña iglesia puede estar teniendo un avivamiento. Alguien querrá ir aquí y dirigir una reunión de oración. Y además él tiene una idea diferente de lo que realmente dice la Biblia. Pero él lo cree de esta manera, de todos modos. Y él empezará una influencia y se llevará a otros de ella. Lo que se debe hacer es proteger este mensaje en la dirección que lleva, quedarse con él y derribar todo alejándolo de él, si es que alguna vez vamos a cruzar la línea de gol. Párrafo 48. Y yo dije, hermanos, algo está errado. Ustedes hombres son hombres de negocio. En primer lugar, no tienen el acercamiento. Ustedes no entienden el acercamiento al ministerio, porque el ministerio es un don llamado por Dios. Puso Dios en las iglesias, puso Dios en la iglesia, primeramente, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Dios lo puso allí para el perfeccionamiento de la iglesia. Los hombres de negocio deberían de testificar. Mujeres, amas de casa, no importa si ustedes son las sirvientas en la casa de alguien, testifiquen, hagan todo lo que puedan para el reino. Pero nunca inyecten sus propias ideas. Solo digan lo que dice el mensaje y sigan adelante. Ven, y entonces quizás usted tendrían un poco de influencia. Pues no traten de predicar ahora hasta que Dios, ustedes saben, los llama. Solo quédense exactamente con eso, su testimonio, porque si no lo hacen, ustedes terminarán en la categoría equivocada y entonces enredarán todo. Eso es. Y no agrada a Dios en lo absoluto. Esto lo prueba aquí. Párrafo 49. Cuando este rey, ahora cuando él fue reprendido y se le dijo la verdad por medio del ministro del edificio y trató de decirle que estaba errado, que Dios llamó eso solo para los descendientes de Aarón y ellos eran consagrados solo para ese servicio. Eso era todo lo que ellos debían hacer. Fueron consagrados para eso. Y un rey, no importa cuán justo era él o cuánto lo había bendecido Dios, él no tenía derecho de quemar incienso. Él estaba tomando el lugar del sacerdote y él no debía de hacerlo. Y cuando fue reprendido, él se llenó de ira. Se puso furioso y exactamente mientras se ponía furioso, le apareció lepra en su rostro. A él le brotó lepra. Y entonces él dejó caer el incensario y salió corriendo del edificio. Ven, tratando de imitar a alguien más. No deberíamos hacer eso. En su ira él hizo mal y él fue herido. Oh, ciertamente fue una lección para este joven profeta ver. Ahora, no importa cuán grande era el hombre, él tenía que permanecer en su llamamiento. Para por 50 por último.
Yo me doy cuenta de que esto está siendo grabado y sé que irá por todo el mundo, allá adentro de las junglas y hotentotes y todo lo demás. Este mensaje aquí esta noche será traducido a idiomas, pero yo digo esto con todo mi corazón. ¿Cómo pudiera? Mucha gente diciendo, ¿por qué no se une usted a cierta organización, a ciertas organizaciones? ¿Por qué no viene usted con los pentecostales? ¿Por qué no viene usted con este grupo? ¿Por qué no deja simplemente pasar estas cosas? ¿Cómo puede hacerlo? Tengo que quedarme con ese mensaje. Cuando el ángel del Señor apareció allá en el río, en esa luz allí, como ustedes ven, y cuando ha sido probado por el gobierno y en todas partes, con ciencia, investigación científica, qué es la verdad, y él me dijo que me quedara con esta palabra, entonces, ¿cómo podría yo cambiarla por un credo? Si esos hombres están allá para hacer eso, que ellos lo hagan. Pero nosotros fuimos llamados a predicar la palabra. No se comprometan, manténganse en la palabra. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La influencia de un hombre sobre otro, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 13 de octubre del año 1962. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje, la influencia de un hombre sobre otro. Párrafo 51. Así que ahora ustedes ven la razón de que es una cosa peligrosa tratar de comprometerse y hacer otra cosa. O tratar de enaltecerse dentro de uno mismo y decir, oh, yo puedo hacer esto y ganar más dinero. Yo puedo hacer esto y todos los hermanos van a estar de acuerdo conmigo. Yo puedo comprometerme en esta palabra y, oh, al grado que 99% de los ministros se voltearían. Eso está bien, eso es bueno. Y yo sé ahora, muchos de ellos llaman, ¿qué es? Panes y peces, el ver a la gente sanada y los discernimientos y los poderes de Dios y demás manifestados. Ellos lo hacen ir a uno allí para tener reuniones y para conseguir meter gente en sus iglesias y cosas. Pero cuando se trata de estar de acuerdo sobre la palabra, ellos se alejan de ella, ¿ven? Ustedes no pueden hacer eso. Quédense con la palabra. Ahora, esta fue una lección para este joven profeta, que no importa qué trató él de ser, él debía de quedarse en su llamamiento. Oh, hermanos, él aprendió la orden de Dios para el hombre. La orden de Dios para el hombre es que permanezca en su lugar. La orden de Dios para las mujeres es que permanezcan en su lugar también. Ustedes no pueden tomar el lugar de un hombre. Ellas están tratando de hacerlo, pero no lo hagan. Hombres, no tomen el lugar de las mujeres, no se vistan como mujeres. Y mujeres, no se vistan como hombres. La Biblia dice que está mal hacer eso. La Biblia dice, una mujer que se pone ropa de hombre es inmundicia delante de Dios, una abominación. ¿Ven? Pero ahora uno casi no puede distinguir al uno del otro, ¿ven? Ahora, ¿cómo van a hacer sino simplemente clamar contra ello? Pues entonces, cuando uno hace eso, ¿vieron ustedes esta orden judicial esta semana aquí en Indiana? ¡Qué vergüenza! Hace menos de 15 años, una familia aquí en Port Fulton, creo que algunos de la familia están sentados aquí esta noche, aquí en Port Fulton, mandaron a casa a una muchachita de la escuela por ir a la escuela con pantalones cortos. Y esta semana ellos están tratando de demandar y sacarla de la escuela. Y lo hicieron. Una muchachita que rehusó usar pantalones cortos en escuela. ¿Qué pasa con nuestra nación?
Yo pensaba que este era un país de libertad. Yo pensaba que teníamos derecho, la libertad religiosa. Este padre se puso de pie y dijo, es en contra de nuestra creencia religiosa que nuestros hijos usen pantalones cortos, nuestras muchachitas de 16, 17 años de edad que use pantalones cortos. Es en contra de nuestra creencia religiosa. Y ellos despidieron y expulsaron a la muchacha de la escuela. 54. Yo entiendo que todos los que no están de acuerdo y entran en al acuerdo internacional de este compañerismo que ellos están tratando de formar para juntar y unir a todas las iglesias, la Federación de Iglesias, que todos los que no entren y se unan a ella, ellos están haciendo una pequeña provincia. Los van a enviar a Alaska. Más vale que ustedes se preparen para el clima frío, porque parece que viene. Así que, qué desgracia. Mi amigo de toda la vida, Jim Pullet, tu hijo está aquí esta noche. Quisiera que su papá tan solo viniera e hiciera lo que hizo su hijo. Y estábamos hablando hoy en una conversación por teléfono, y él estaba comentando sobre, creo yo, un comentarista de noticias o alguien. No recuerdo ahora exactamente quién era, pero dijo, solía ser que el pueblo americano tomaba un baño una vez a la semana y oraba todos los días. Y dijo, ahora toman un baño todos los días y oran una vez a la semana. Yo creo que preferiría prescindir del baño, pero eso muestra cómo hemos caído. ¿Qué le ha pasado a esta nación? Hace como 5 años yo estaba en Ohio y estaba teniendo una reunión allá en ¿cuál es el nombre de aquel lugar donde la tuve allá en aquella? Alguien dice Chautauqua. Chautauqua. Y yo estaba escuchando un noticiario en el hotel y dijo, la flor de la libertad murió esta tarde en una corte, aquí en Ohio. La gente Amish, ellos no creen en mandar a sus hijos a estas escuelas públicas. Ellos tienen sus propias escuelas. Y en este cierto vecindario donde estos estaban, no tenían escuelas de secundaria. Es la ley de Ohio e Indiana. Creo que es una ley nacional que todos los niños deben ir a la escuela hasta que tienen 16 años. Y este hombre tenía un par de niños, un niño y una niña, que no tenían 16 años, y ellos rehusaron mandarlos a las escuelas públicas donde enseñan las éticas de Darwin, que el hombre descendió de una sola célula, ser un mono, eso es todo lo que él es, solo un mono glorificado. Y así que no estaban de acuerdo con eso y no le permiten a sus hijos escucharlo. Y así que las cortes lo citaron. Y este pequeño juez, sábelo todo, le dijo a los jóvenes, a los envejecidos padres y madres, con su corte de pelo de casquete y sus overoles puestos, él dijo, señor, este estado de Ohio tiene una ley que dice que la niña debe de asistir a la escuela hasta que tenga 16 años. Y dijo, usted rehúsa mandar a sus hijos. ¿Qué responde usted? Él dijo, honorable señor, yo respeto las leyes de este encantador estado del cual soy nativo. Él dijo, pero nosotros llegamos aquí hace años. Nuestros antepasados, por libertad de religión, y por eso es que estamos aquí, por libertad de religión. Nuestra religión nos enseña que nosotros no creemos que procedemos de animales a ser hombres, que nosotros creemos que fuimos creados a imagen de Dios. Por tanto, es en contra de nuestras creencias religiosas enviar a nuestros hijos a una escuela que enseña tal cosa. Por tanto, no tenemos ninguna escuela de secundaria aquí para que nuestros niños vayan. Y no es porque no los respetamos a ustedes. Nosotros respetamos lo que ustedes creen, pero para nosotros
Nosotros no creemos eso y no queremos que sea enseñado a nuestros hijos. Él dijo, o usted manda a sus hijos a la escuela, o usted y su esposa pasarán 2 años en la penitenciaría del Estado. Dijo, ¿cuál es su decisión? Él dijo, mamá y yo pasaremos los 2 años. Y ellos se dieron vuelta y comenzaron a salir. El juez debe de haberse sentido un poquito condenado. Así que él dijo, recuerde, ¿no dice su Biblia, dad a César lo que es de César? Y el padre se dio vuelta y él dijo, ¿y a Dios? El hombre en las noticias dijo, pues entonces la libertad. Y el juez dijo, los sentencio a 2 años. Él dijo, entonces la libertad, la flor de la libertad murió en esa sala del tribunal esta tarde, 58. Después de todo, los Dunkards o los Amish, mejor dicho, no importa cuán extraños sean, ellos creen en vivir sensatamente. Y no hay ni un solo registro en ninguna parte de los Estados Unidos en que ellos hayan tenido alguna vez delincuencia juvenil. Ni una sola persona, un hijo de su religión, fue alguna vez un delincuente juvenil. Déjenlos que sean extraños, todo lo que quieran. Ellos crían correctamente. Yo no los culpo. Pero escuchen, la flor murió allí, en ese mismo momento. Pero como en 10 minutos revivió de nuevo. El fiscal, todos ellos, empujaron hacia atrás sus libros, hacia atrás, y dijeron, entonces nosotros renunciamos a nuestro trabajo, porque si usted quebranta ese derecho constitucional, quebrantarán el resto de ellos. Amén. 59. ¿Se fijaron el otro día cuando ese sabio y viejo obispo metodista, lo que él dijo sobre eso, de decir esa oración en la escuela? Esa no era la iglesia metodista. Ese obispo era lo suficientemente sabio para saber eso. Ese era otro grupo viendo cuán lejos podían llegar en forzar una cierta oración en las escuelas. Si ellos hubieran aprobado esa, ellos hubieran aprobado la otra tan rápido como pudieran. Ellos están tanteando toda salida que pueden. No se preocupen, ellos lo van a conseguir. Así que queremos la cruz, queremos a Cristo ahora mientras podamos. No sean influenciados por hombres que quizás pueden enviar más potaje. No sean influenciados por hombres que pueden darles una mejor máquina en la cual ir a una mejor casa, en la cual vivir y vender sus primogenituras de Cristo. O hagan cuidado con lo que están haciendo. Siempre sigan a aquel que es influenciado y es respaldado por Dios. Que ustedes saben que Dios está con ellos. No sigan una influencia incorrecta, ¿sí? Muy bien, no traten de tomar el lugar de otro. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La influencia de un hombre sobre otro, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 13 de octubre del año 1962. Párrafo 61 para continuar. Dice, la visión en el templo. Él vio en un trono a Dios exaltado. A Dios siendo exaltado. Ahora uno ve a este rey que él había sido un ejemplo delante de Isaías. E Isaías vio que ese rey, en cuanto él se salió de su llamamiento, bueno, Dios lo hirió con lepra. Entonces Isaías pensó, ¿qué debo de hacer? Usías estaba muerto. Él se había apoyado mucho en su brazo. Y él pensó que él estaba muerto. ¿Qué iba a hacer él? La vida misma casi se había acabado para él. Así que, ¿qué hizo el joven profeta? Él se abrió paso al templo para orar. Él cayó en el altar y clamó.
Algunas veces Dios permite que los mismísimos apoyos sean derribados de debajo de nosotros. Algunas veces Él permite que las enfermedades nos golpeen. Él permite que desilusiones, angustias nos golpeen. Algunas veces Él hace eso para llevarlo a uno a donde uno sería influenciado por el Evangelio. Sean lo suficientemente sabios para captarlo. No sean lo suficientemente estúpidos para alargarse de ello. Para alejarse de ello, perdón. Párrafo 62. Fíjense, Isaías sabía que él debía de encontrar algo diferente. Así que, ¿qué hizo él? Él fue al templo, levantó sus manos y clamó a Dios y entró en una visión. Y al ir entrando en la visión, él vio a Dios no en un trono aquí abajo, sino alto, muy alto. Oh, hermanos, su séquito lo seguía a él y fue levantado hasta los cielos. Y él vio para adelante y para atrás, a través del templo, serafines volando. Oh, hermanos, serafín significa quemadores, significa la palabra serafín, el cual está junto al altar. En realidad, los serafines son los que reciben el sacrificio y limpian al adorador y luego lo presentan a Dios. El serafín lo hace. Ahora, estos serafines eran seres angelicales y ellos son los que están más cercanos a Dios, exactamente en el altar. Y ellos reciben el sacrificio. Muestra la justicia de Dios. Que el pecado no puede entrar en su presencia a menos que se haya hecho expiación por él. ¿Ven? Y estos serafines, recuerden ustedes en las siete edades de la iglesia, ¿cómo ellos guardaban esos evangelios? Uno en cada lado. Recuerden ustedes que los seguimos hasta el huerto del Edén con una espada encendida, parados allí. Ellos guardan el altar. Párrafo 63. E Isaías, ese gran profeta. Cuando él entró en el Espíritu, él vio primero a Dios sentado muy arriba en los cielos, sobre todo rey terrenal. Dijo, yo vi al rey, al Señor sentado alto y sublime. Entonces él vio al verdadero rey y su séquito lo estaba siguiendo a él. Y él vio serafines volando a través del edificio. Tenían alas sobre su rostro, alas sobre sus pies, y estaban volando con dos alas y estaban clamando, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. ¿Qué música? ¿Qué ritmo? Ustedes dicen, debe de haber estado diciéndolo muy ligeramente, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Isaías dijo, cuando ellos hablaban, las columnas del edificio se estremecieron con su voz. Ellos no estaban tan solo diciendo ahora, Santo, Santo, Santo. El hermano Branham imita. ¡Oh, qué voz! Y dijo, y las columnas se movieron y se estremecieron con su voz. Estaban gritando. Esos seres angelicales estando al lado de Dios gritan, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. ¡Qué visión! Oh, hermanos. 64. Fíjense de nuevo. Isaías, quien se había estado apoyando sobre el brazo de Usías y lo vio morir bajo el juicio de Dios. Y después vio a estos seres santos que estaban al lado de Dios, los serafines clamando, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Y esos santos ángeles cubrían sus rostros, ángeles santos cubrían rostros santos en medio de un Dios santo. ¿Y quiénes somos nosotros? Ahora, oh, ustedes metodistas y bautistas y presbiterianos y pentecostales, ¿quiénes somos nosotros? Cuando ángeles santos esconden sus rostros santos bajo las alas para estar en la presencia de Dios. Cuando ángeles, un ser que en realidad está más allá de los ángeles no se paran allí, solo los serafines, están más allá de los ángeles. Y Dios es tan santo al grado que ellos cubren sus rostros en la presencia del Dios santo. Y lo único que podía decir era santo,
Santo, santo, el Señor Dios Todopoderoso. Una cubierta especial para ellos, para estar en la presencia de Dios. ¿Qué clase de cubierta necesitamos nosotros? Ellos tendrían que estar cubiertos. Párrafo 65. Ahora quiero decir esto ahora mismo. La sangre de Jesucristo es toda suficiente. Ven, Cristo nunca murió por esos serafines. No, no. Pero fueron seres creados. Él nunca murió por ángeles. Él murió por pecadores. Él nunca murió por gente santa. Él murió por impíos. Y mientras ustedes piensan que ustedes son santos, Él nunca les hizo bien. Pero cuando ustedes se dan cuenta que no son nada, entonces Él muere. Él murió por ustedes, ¿ven? Cuando ustedes se dan cuenta que no son nada, entonces Él es el. Ustedes son por los cuales Él murió. Dios es todo santo. No hay nada más en el sin, sino santidad. Eso es todo. Pureza. Párrafo 66. Ahora, fijémonos en estas alas por unos momentos. Nos damos cuenta que con dos alas Él se cubría su rostro. ¡Oh, piensen! Aún ángeles santos se cubrían su rostro santos en la presencia de un Dios santo. Y lo único que podían decir era: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Santo, santo, santo Señor Dios Todopoderoso. Y se nos dice que clamaban día y noche. Es ese el primer paso descendiendo de Dios. Día y noche sin dejar de hacerlo. Y ustedes piensan que nosotros hacemos mucho ruido. ¿Qué piensan acerca de millones de esos alrededor del trono, con una voz que estremeció las columnas del templo cuando solo uno de ellos clamaba: Santo, santo, santo? Ustedes saben, fue su voz la que estremeció el templo cuando hay millones de ellos clamando alrededor del trono de Dios: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Con alas sobre sus rostros, alas sobre sus pies, con alas en reverencia, respeto. ¡Oh, hermanos! Párrafo 67. Ahora, no hay reverencia o respeto por cualquier cosa que habla de santidad. Uno habla de santidad, uno es llamado santo orador. No hay reverencia, no hay respeto ni por Dios, su pueblo, su palabra. Ahora, ¿a dónde va a terminar este montón? Creo que ustedes tienen razón. Ven, le pegó al clavo en la cabeza esa vez. Dijo: Sí, eso es más o menos correcto. ¿Dónde va a terminar este grupo irreverente entonces? ¿Dónde va a terminar este montón de irreverentes? Eso es, los que no tienen respeto en absoluto por Dios. Párrafo 68. Ustedes saben, solía ser que si una mujer o un hombre decían que eran cristianos, la gente lo respetaba. Pero hoy en día solo les gusta ver cuándo pueden reírse de ello. Ven. El grupo irreverente. Oh, porque saben que esta es la razón. Ellos no están conscientes que esa es la verdad. No están conscientes de Dios. No recuerdan que la Biblia dice que los ángeles de Dios acampan alrededor de los que le temen. Ellos no solo vienen y los visitan. Ellos ponen sus tiendas. Amén. Los ángeles de Dios acampan alrededor de los que temen su nombre. Ellos se quedan allí día y noche. El anciano hermano de color cantaba ese canto: Los ángeles no dejan de cuidarse de mí. Dijo: Todo el día, toda la noche, los ángeles no dejan de cuidar de mí. Eso es correcto. Todo el día y toda la noche, los ángeles no dejan de cuidar de mí. Jesús dijo acerca de esos pequeñitos, dijo: Mirad que no hagáis tropezar a uno de ellos, porque sus ángeles ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ven, ellos siempre están acampados alrededor, vigilando a esos, y ellos ni siquiera creen eso. Gente impía. En la mañana vamos a entrar en lo que es la piedad y la impiedad, si el Señor quiere. Párrafo 69. Ahora fíjense, ellos ni siquiera creen eso. Han perdido toda decencia, todo respeto, toda reverencia y sin embargo van a la iglesia.
El grupo más irreverente que hay son los que van a la iglesia. Eso es correcto. Un viejo contrabandista y destilador de licor viene por la calle pasando y medio borracho. Uno le habla acerca del Señor. Él se parará y hablará con uno. Algunos de estos retrógrados y así llamados creyentes, miembros de iglesia, se reirán en la cara de uno porque uno no pertenece a su... Eso es correcto. Ciertamente, son irreverentes. Uno piensa que uno tiene que pertenecer a su pequeña pandilla o uno ni siquiera vive en su lado del camino. Ven, es la verdad. Irreverentes. Párrafo 70, por último. Ahora, estos ángeles, cuando ellos están en la presencia de Dios, ellos están, creo, que David dijo, ustedes recuerdan que tuvimos aquí hace unas cuantas noches, cuando yo estaba predicando sobre algo, y él dijo, David dijo, a Jehová pongo siempre delante de mí para que no sea conmovido. Y dijo él, entonces cuando hago eso, mi carne descansará en esperanza. Sí, Señor. Porque sé que Él no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que su santo vea corrupción, porque Jehová siempre está delante de mí. A donde quiera que vaya, pongan a Dios. Si un hombre se enoja y los maldice, pongan a Dios entre ustedes y Él. Si un hombre los llama santo rodador, pongan a Dios entre ustedes y Él. Si la esposa se enoja con usted, pongan a Dios. Si el esposo se enoja, pongan a Dios. Si los niños los... exasperan, pongan a Dios, ven, cualquier cosa que ustedes hagan, pongan a Dios. Si papá y mamá les da una pequeña zurra y los corrigen, pongan a Dios. Recuerden lo que Dios dijo acerca de eso. Educa al niño en su camino, ven, siempre recuerden, pongan a Dios delante de ustedes y ustedes le tendrán reverencia a Dios y respeto a Él. Eso es correcto. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La influencia de un hombre sobre otro, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 13 de octubre del año 1962. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 71 al 80. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje, La influencia de un hombre sobre otro. Párrafo 71. Ahora observen, con dos alas él cubría su rostro y con dos alas, eso significaba reverencia. Reverencia delante de Dios, se inclinaba, cubría su rostro. Ahora nosotros no tenemos alas con que cubrir nuestro rostro. Inclinamos nuestro rostro a sus pies, inclinamos nuestros rostros y oramos en reverencia, respeto. Sí, Señor, lo reconocemos. Y con dos alas él cubría sus pies cubiertos, sus pies representaba humildad y respeto, como Moisés. Moisés en el respeto a Dios, diciéndole que él estaba en tierra santa. Él se quitó su calzado. ¿Ve? Él le hizo algo a sus pies. Pablo, en respeto a Dios, reverencia, cuando el ángel del Señor vino delante de él, en esa columna de fuego, él se postró en el suelo sobre su rostro. Respeto, Juan el Bautista. Él tenía tal respeto cuando él vio a Jesús venir. Él dijo, yo ni siquiera soy digno de tocar sus pies. ¿Ven? Los pies mostrando respeto. ¿Ven? 72. Oh, estén conscientes. Esta es la única cosa de la cual estar consciente, su pequeñez. Si ustedes quieren llegar a alguna parte con Dios, háganse a sí mismos muy pequeños. No se hagan a sí mismos grandes como Usías. Él entró allí y él dijo, yo haré esto de todas maneras, sea que yo, ustedes no tienen ningún negocio diciéndome, ¿ven? Él debería de haberse hecho humilde. Sí, siervos de Cristo, perdónenme.
Él nunca hubiera contraído lepra. No, yo sé que ese es su trabajo. Dios los llamó. Ese es su oficio. Ustedes sigan adelante y háganlo, señores. Lo siento mucho. Si hubiera retrocedido, hubiera habido un escrito diferente en este libro. Pero cuando él fue corregido, él se enojó. Uno puede corregir personas acerca de algo o decirles acerca de su mal proceder. Ellos se irán de la iglesia. Ellos no. Va uno donde alguien le dice a las mujeres que no deberían tener corto el cabello. Bueno, iré a alguna parte donde ellas puedan tenerlo. 73. Una señora fue aquí hace algún tiempo. Yo mandé a mi esposa. Estábamos en una reunión. Ella no tuvo tiempo para lavarse el cabello. Yo le dije que fuera allí a uno de esos salones de belleza y que le lavaran el cabello. Ella fue allí y esa señora ni siquiera sabía cómo ponerle el cabello hacia arriba. Ella tuvo que enrollarlo en la parte de arriba de su cabeza. Vamos, dijo, nunca he lavado el cabello de nadie con cabello largo. Ella no sabía nada al respecto. Yo no sé, oh hermanos, ¿ven? Ellos no. A púlpito. Débiles. Amén. Continuamos. Ellos no saben de qué se trata. ¿Por qué? Es debido a púlpitos débiles bajo los cuales han estado sentados, ¿correcto? Exactamente correcto. Los púlpitos débiles que no dicen. Los púlpitos débiles que no dirán la verdad. Ellos se comprometen con ella. ¿Ven? Mejor. Hubiera sido mejor si ustedes la oyeran. Y si uno habla con uno de ellos, se levantarían y se enojarían y dirían, nunca oiré a ese santo rodador otra vez. ¿Ven? Sigue adelante, Usías. Eso es correcto. 74. Lepra. Pues yo preferiría tener lepra cualquier día que esa clase de lepra. Pues esa es lepra del alma. Lepra. Preferiría tener lepra cualquier día que esa clase de lepra, pues esa es lepra del alma. ¿Ven? Cuando ustedes van allí y les brota, ustedes están allí mismo brotados otra vez de lepra, pecado, lo cual es peor que la lepra. Es una lepra del alma. Usías probablemente fue y durmió con sus padres, dice la Biblia, lo cual él fue salvo, porque él solo hizo algo errado. Pero cuando ustedes lo hacen sabiendo que no se debe hacer, entonces se brotan lepra del alma. Y entonces no hay manera de llevar adentro un alma leprosa. Ustedes saben eso. Así pues, háganse a sí mismos pequeños. Humíllense delante de Dios, reconozcan, no se pongan todos envanecidos y furiosos, escudriñen las escrituras y vean si es correcto. 75. Le dije a alguien no hace mucho tiempo, ellos dijeron, hermano Branham, tengo entendido que usted es un solo Jesús. Yo dije, usted entendió mal, ¿ven? Yo dije, yo no soy un solo Jesús. Dijo,
Pues usted bautiza en el nombre de Jesús. Yo dije, eso no me hace un solo Jesús. Yo dije, la doctrina de solo Jesús, ellos bautizan para regeneración. Yo no creo en eso. Yo no creo que en cuanto uno es bautizado en el nombre de Jesús, remite su alma, sus pecados. Yo creo que Pedro dijo, arrepiéntanse primero, dense vuelta, ustedes no dieron en el blanco, regresen, arrepiéntanse y luego muéstrenle al mundo que ustedes han sido, ustedes están bautizados. Yo no creo que haber nacido de nuevo es el bautismo del Espíritu Santo. No es el bautismo del Espíritu Santo, es ser nacido de nuevo. Nacemos de nuevo por la sangre. La célula de sangre viene de la célula de vida viene de la sangre. Ustedes son bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo, pero ustedes nacen por la sangre, absolutamente. Ustedes nacen por la sangre de su padre. Yo nací de nuevo por la sangre de mi padre y por su nuestro Padre Cristo, sí, Señor. Pero, ¿ven ustedes? Nosotros no creemos esa cosa, porque bautizamos en el nombre de Jesucristo. No nos hace ser solo Jesús, en lo absoluto. No, Señor. 76, sí, Señor. Moisés se humilló en la presencia cuando él oyó la voz de Dios salir así. Dijo, quítate tu calzado. Moisés alargó la mano y se quitó de un tirón su calzado. ¿Ven? Eso es correcto. Pablo, cuando esa luz lo golpeó derribándolo a la tierra, él dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo, Señor, ¿quién eres? Directamente hasta la tierra. ¿Quién es? Dijo, yo soy Jesús, esa columna de fuego. Yo soy Jesús. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dijo, Señor, ¿qué debo hacer? Él estaba listo. Juan el Bautista lo vio a él venir. Uno de los hombres más grandes, Jesús, dijo que nunca había habido un hombre nacido de mujer tan grande como Juan. Y cuando Juan lo vio, él reconoció que él era tan pequeño. Él dijo, no soy digno de quitarle su calzado. Amén. 77. Siempre fíjense, un hombre grande se humilla. El camino hacia arriba es para abajo. Siempre. Háganse pequeños y Dios los va a levantar. Amén. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Oh, hermanos, me gusta eso. Háganse pequeños, siempre sean pequeños, no sean el grande, sean el pequeño, ¿ven? Dios es el único entre nosotros que es grande, de todas maneras, eso es correcto. Uno no quiere decir, es una iglesia santa, el pueblo santo, ¡oh no! Es un Dios santo, eso es correcto, y una iglesia impía y un pueblo impío. Eso es correcto. No hay tal cosa como una iglesia santa. Es un Dios santo en la iglesia. No es un pueblo santo. Es el Espíritu Santo en el pueblo. Amén. Entonces ustedes no están hablando del pueblo. Ustedes están hablando del Espíritu Santo que está en el pueblo. Amén. Sí, Señor. Esa es exactamente la palabra correcta. Amén. Eso dio en el blanco. Yo sentí esa, sí, señor. A él le gusta eso. Yo sé eso. Gloria, sí, señor. Muy bien. 78. Háganse pequeños. Él cubría su rostro con dos reverencias. Él se humilló al cubrirse sus pies. Ahora, en tercer lugar, con dos, él volaba. Él se puso en acción con dos de ellas. Él era reverente delante de Dios.
Él era humilde delante de Dios. No solo eso, él simplemente no se sentó allí, sino que él se puso en acción. Hablar de una iglesia, amén. Él se puso en acción. Cualquier cosa que él tenía, él estaba listo para ir con ello. Sí, Señor. Lo único que él podía decir era, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Pero él se puso en acción con eso. Eso es correcto. Él entró en acción. Eso es lo que la iglesia necesita esta noche. Es primero ser reverente. Lo siguiente es ser humilde. Luego ustedes mismos entren en acción. Sí, Señor. 79. Él le mostró al profeta. Cuando él le mostró al profeta cómo él representó a sus siervos, cómo iba a ser él. ¿Qué hizo este hombre, este ángel? Este profeta vio su voz estremecer las columnas en el templo cuando gritaron, santo, santo, santo Señor, Dios Todopoderoso. Y el edificio se estremeció y los gritaron de nuevo, santo, santo, santo Señor, Dios Todopoderoso. Y el edificio se estremeció. Isaías dijo, ¡ay de mí! Un profeta vindicado, nació siendo un profeta, el profeta mayor de la Biblia. Y él dijo, ¡ay de mí! Porque mis ojos han visto la gloria de Dios. Miren a ese profeta humillarse. Un profeta, el hombre al que la palabra de Dios vino. Pero cuando él vio una visión en acción, él dijo, ¡ay de mí! Porque estoy parado tan cerca al grado que veo la presencia del Señor. Amén. 80. Nuestra moderna gente americana puede verlo suceder y se van y se ríen de ello. Eso es correcto. Cuando él vio una visión ser manifestada, una visión manifestada, ¡oh Dios, ten misericordia de este mundo pecaminoso! Una visión manifestada, él clamó, ¡ay de mí! Porque soy hombre inmundo de labios y habito entre pueblo de labios inmundo. Soy completamente muerto. No hay nada bueno en mí. Pues ustedes dicen, bendito sea Dios. Yo pertenezco a la presbiteriana, metodista, bautista, pentecostales. Yo no tengo que sentarme y escuchar semejante cosa. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia? Y recuerden, a este profeta, llamado desde su nacimiento y vindicado, predestinado a su oficio, y estaba buscando la verdad, y él había estado con el rey, él vio las obras de Dios ser manifestadas, pero cuando una visión abierta vino, en vez de exaltarlo, él dijo, ¡ay de mí! Soy completamente muerto. Las voy a pagar ahora porque mis ojos han visto la gloria de Dios. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos. Mensaje, la influencia de un hombre sobre otro, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 13 de octubre del año 1962. Párrafo 81 dice, y nosotros podemos ver la gloria de Dios y andamos por ahí. Decimos un montón de santos oradores, gente que está loca. Con razón no llegamos a ninguna parte. Ahora recuerden, les dije que cuando viniera aquí a decir algo, le ayudaría a la gente. Sí, debemos reverenciar eso. Debemos darle todito el respeto que podemos. Cuando vemos una visión manifiesta de Dios, hablar y sepamos qué es la verdad. 82. ¡Ay de mí! Dijo Isaías, estoy en un edificio aquí esta noche. Hoy ocupado ha sido. Y yo veo la gloria de Dios. Veo a un ángel hablar y veo algo moverse. Y yo miro allí arriba y veo a Dios manifestado aquí mismo. ¡Ay de mí! Porque yo soy un hombre de labios inmundos y habito entre un pueblo inmundo. Observen qué sucedió. ¡Oh! ¿Qué hizo él? Él le mostró a Isaías.
el profeta que el hombre será honorable, será reverente en su presencia, reverente y humilde, y luego entrar en acción. Eso es correcto, ponerse en acción. Párrafo 83. Como la mujer junto al pozo, cuando ella vio algo suceder, hermano, ella tenía dos alas, ella se fue con ellas rápidamente. Ella llegó allí al pozo de Jacob a conseguir un poco de esa agua contaminada por lo que ellos estaban discutiendo. Pero cuando ella tomó un trago de esa fuente de vida, ella entró en acción rápidamente. Ella no dijo: Señor, por favor, dime dónde obtuviste tu educación, dónde conseguiste esta cosa, cómo lo aprendiste, o cómo sabías que tuve cinco maridos, cómo sabías que estaba mal conmigo. ¿Cómo sabías que yo era una mujer de Samaria? ¿Cómo sabías de estas cosas? Ella nunca lo cuestionó. Ella dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Sabemos que cuando el Mesías venga, él nos declarará estas cosas. Oh, hermanos, ella lo reconoció por las escrituras. Y ella dijo: sé que cuando el Mesías venga, él nos declarará estas cosas. Él dijo: yo soy. Párrafo 84. Ella entró en acción. Directamente a la ciudad fue ella tan rápido como podía. Dijo: venid, ved a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No es este el mismísimo Mesías? Cuando ella vio la verdad, no trató de llevar la pelota. Pero ella ciertamente estaba dándole mucho respeto. Y ella ciertamente le estaba dando mucho apoyo, porque ella fue a la ciudad y dijo: vosotros venid. Ved, si no lo creéis, venid, id conmigo, gloria. Me siento como un santo orador esta noche. Sí, Señor. Oh, si de esa manera se siente uno siendo un santo orador, déjeme ser uno. Sí, Señor, sé que Él está correcto. Sé que Él está aquí. Sé que ese mismo Mesías, sé que ese mismo Dios, ese mismo Cristo está aquí mismo en este pequeño edificio caliente esta noche. Se los puedo probar a ustedes. Amén. Párrafo 85. Miren a ese ángel del Señor parado en la esquina directamente sobre un hombre sentado acá. Su nombre es, él es un reverendo, el señor Witt. Él es de allá, de Virginia. ¡Correcto! Sufriendo con una depresión nerviosa, si usted cree con todo su corazón, usted se puede ir a casa y ser sanado. ¿Lo cree, señor? Muy bien, vaya a casa y restablézcase. Su depresión nerviosa se acabó. Hay un que está sentado allí mismo. Su nombre es Moriab. Él viene de Illinois. Él tiene problemas del recto. Si usted cree eso, señor, lo cree. Soy un desconocido para usted. Si usted cree eso, lo dejará. Aleluya, cuando el carbón de fuego había tocado el profeta, haciéndolo tan puro como lo puro pudiera ser, cuando la voz de Dios dijo: ¿quién irá por nosotros? Entonces él respondió: heme aquí, envíame a mí. Párrafo 86. No importa cuál sea la persecución, no importa cuál sea la cruz, envíame a mí, Señor, heme aquí. No importa cuánto los rechacen, cuánto esto, aquello, lo otro, envíame a mí. Él es ese mismo Mesías. Él está aquí mismo ahora. Yo lo veo a Él de nuevo. Amén. ¿Qué es? Esa mujer entró en acción. Ella tomó esas alas y comenzó a volar. Ella entró en acción rápidamente. Cuando el apóstol Pedro, cuando él tomó a Dios en su palabra, un día allá en un mar, él había pescado toda la noche y no había atrapado nada. Y Jesús vino a él. Él dijo: echad vuestra red al otro lado de la barca. Él dijo: Señor, soy un pescador, sé cuándo muerden y cuándo no. Sé dónde están y dónde no. Pero he pescado toda la noche y ni siquiera he atrapado un pececito. Ahora, si tú dices que la eche allí, sé que no hay peces así, pero a tu palabra, Señor, yo voy a echar la red. ¿Qué hizo él? Él entró en acción. Amén. Párrafo 87. Hay una pila llena de agua aquí. Si ustedes nunca han sido bautizados en el nombre de Jesús, es tiempo de entrar en acción. Si ustedes solo son un miembro de iglesia y no conocen a Dios por el bautismo del Espíritu Santo, es tiempo de entrar en acción. ¿Correcto? Cubran su rostro en reverencia, cubran sus pies en humildad y doblen sus rodillas y entren en acción. Si ustedes no conocen a Dios, entren en acción. Cuando el ciego que no podía ver, cuando Jesús habló con él,
Y escupió en un poco de lodo y lo puso en sus ojos e hizo que sanara, sanara. Cuando él lo hizo, él entró en acción. Él divulgó su fama. Él no trató de llevar la pelota, pero hermano, él divulgó su fama por todas las regiones de alrededor. ¿Qué hizo él? Entró en acción. Una vez un ciego fue sanado y dijo, ese hombre es pecador. Tú ni siquiera lo conoces. Párrafo 88. Él dijo, si él es pecador o no, no lo sé. Pero esta cosa sí sé que habiendo una vez estado ciego, ahora puedo ver. ¿Qué hizo él? Entró en acción. Eso es lo que la iglesia necesita, entrar en acción. Tenemos demasiada forma, tenemos demasiada dignidad del mundo. Necesitamos entrar en acción. Amén. Él divulgó su fama por todas partes. Párrafo 89. La gente en Pentecostés. Ellos no sabían mucho. Ellos no podían firmar sus propios nombres. Algunos de ellos tenían miedo. Ellos entraron en el aposento alto. Pero un día, ¿qué hicieron? Ellos subieron allí arriba en obediencia a su palabra. Ellos tomaron su palabra. Oh, si la gente hoy en día tan solo tomara su palabra, entonces ellos entrarán en acción. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, Lucas 24, 49. Recibiréis del Espíritu Santo después de que la promesa, después de que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, entonces me seréis testigos. Hechos 1:8. Párrafo 90, por último. Lucas 24, 49 dice, he aquí, yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros, pero esperad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Hasta cuándo? Una hora, 2 horas, 10 días, 4 meses, 6 meses, no hacía ninguna diferencia. Hasta cuando el tiempo es eso, ¿cuánto tiempo es eso? Solo hasta cuando ustedes lo pidan a Dios, algo, permanezcan allí mismo, hasta amén. Me siento bien. Permanezcan hasta que ello acontezca, reclámenlo, créanlo, aférrense a ello, entren en acción, testifiquen al respecto, gloria, sí, testifiquen, no tengan temor, entren en acción. Ellos estaban en el aposento alto, ¿qué? Alabando y bendiciendo a Dios. ¿Para qué? La promesa, sabían que tenía que venir, así lo tienen, entren en acción. Póngase a alabar a Dios hasta que la promesa sea cumplida. Ustedes tienen en la promesa. Amén, hermanos. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La influencia de un hombre sobre otro, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 13 de octubre del año 1962. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 100 al 110. 91 al 100. Hermanos y hermanas, continuemos con la lectura del mensaje La influencia de un hombre sobre otro. Párrafo 91. Si ustedes creen que Dios sana, permanezcan en acción. Si creen que Él va a llamarlos ahora y ustedes se están aferrando a Él, permanezcan en acción. Amén. Permanezcan en acción. Ustedes tienen dos alas, así que úsenlas. Permanezcan en acción. Agítenla para atrás y para adelante. Señor, yo creo. Señor, yo creo. Ustedes no solamente pueden gritar, Santo, Santo, Santo. Ustedes tienen que decir, Señor, yo creo. Permanezcan en acción. Amén. Ellos permanecieron hasta que vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba. Entonces, realmente hubo una acción. Entonces entraron en acción. Hermano y hermana, lo que hemos visto suceder en estos últimos días debería de ponernos en acción. Amén. Nosotros deberíamos estar en acción. Eso es exactamente correcto. Nos sentamos por ahí como si fuera algo. Y bueno, la gente se sienta por ahí, la gente pentecostal. El Señor hace algo, ellos dicen, eso es muy bueno. Oh, hermanos,
No se parece mucho a un serafín que vive cerca de Dios. Eso es correcto. Un mensajero, eso está aún más cerca de Dios. Uno llega a ser su hijo más allá del altar de bronce. 92. Los serafines en el altar de bronce. Pero uno como hijo o hija de Dios entra directamente a la presencia de Dios. Uno no tiene que hacerlo por medio de ningún sacerdote y todas esas cosas. Él es un sacerdote. ¿Ven? Allí mismo en su presencia como hijos e hijas. Hermano, yo creo que tenemos más que dos alas. ¿Amén? Tenemos el Espíritu Santo. Eso es correcto. Pero deberíamos estar en acción con reverencia y humildad. No en acción para tratar de imponerle algo a alguien, sino que con tal reverencia y humildad que entrar en acción y decir, ay de nosotros, hemos visto la presencia del Todopoderoso. Hemos visto visiones suceder, exactamente lo que él dijo. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Más haréis porque yo voy a mi Padre. Amén. 93. Hemos visto más suceder que lo que está escrito en, bueno, hemos visto más suceder en una reunión con esas cosas que las que están escritas en la Biblia. Eso es correcto. Más en una reunión que lo que se escribió en los 33 años y medio de su vida. Eso es correcto. Piénsenlo. Lo vimos con nuestros ojos. Lo vimos suceder. Lo vimos ser predicho. Cumplirse, obsérvenlo, cojos, ciegos, rencos, paralíticos, cosas predichas que sucedieron exactamente al pie de la letra, nunca fallaron. Hermano, eso debería de ponernos en acción con humildad y reverencia. Desde allá atrás, en los tiempos de la Biblia, cuando la columna de fuego estaba suspendida sobre Israel y fue hecha carne y habitó entre nosotros, salí de Dios y regreso. Él se revolcó en el polvo y clamó, Señor, Señor, ¿quién eres? Estoy listo para ir. Amén. ¿Me escuchan? Estoy listo para ir. Un gran hombre era lo que él era, un erudito. Y él se humilló porque él vio la columna de fuego. No solo la vemos con nuestros ojos moviéndose entre nosotros, sino que hasta la tenemos en lo científico. Eso debería de ponernos en acción. La vemos hacer las mismas cosas que hizo allá atrás. Lo hace aún hoy en día. La promesa del Padre. Oh, ¿qué es? Vino a vindicar la palabra, a probar que la palabra es así. Eso debería de poner a la iglesia en acción. ¿No lo creen así? Con dos, él cubría su rostro en reverencia. Con dos, él cubría sus pies, humildad. Y con dos, él se puso a trabajar. Él se fue, la puso en acción. Ahora nosotros deberíamos de estar en acción en respeto a la palabra. Deberíamos estar diciéndole a la gente señales de su venida apareciendo por todas partes. Lo vemos resaltar en la palabra. Oímos al Espíritu Santo venir a decirnos ciertas cosas que están a punto de suceder. 95. No hace más de 20 años exactamente, desde este mismo edificio, dijo de que iba a entrar el presidente Kennedy. Dijo exactamente. ¿Qué sucedería?
que las mujeres y demás elegirían a este hombre y exactamente qué sería él. Y nosotros lo sabíamos todo el tiempo y dijo exactamente qué iba a suceder. Y aquí está hoy. Y aquí está esa conferencia que se acerca, la Federación de Iglesias y todos juntándose. ¿Por qué no nos pone en acción eso? Eso es correcto. Ajá. Palabra por palabra, tal y como él habló, ha sido cumplida cerca de nosotros. Debería de ponernos en acción. Como el profeta, hemos visto el resultado o la aproximación de la partida, el rechazamiento, exaltaciones de las denominaciones pierden sus lugares. 96. Como Isaías se paró allí, él era un hombre denominacional para comenzar. Él se apoyaba sobre el rey porque él era un buen hombre, pero él vio lo que la exaltación propia le hizo a él. Lo quitó para siempre y hemos visto lo que la exaltación propia de la denominación le ha hecho a la iglesia. Ha sacado a la así llamada iglesia denominacional fuera del cuadrilátero para siempre. Díganme, ¿cuándo se levantó una alguna vez después de que cayó? ¿Dónde está? Miren hacia atrás en las historias y vean cualquier iglesia que haya caído alguna vez. Tan pronto se organizó, cayó y nunca volvió de nuevo. Usías nunca regresó al templo de nuevo. Él fue leproso el resto de sus días y fue sepultado leproso. Sí, señor. 97. Ahora, el profeta vio lo que eso hizo. Él vio que lo que esta hizo. Pues nosotros somos. Ahora, el profeta vio lo que eso hizo. Él vio lo que esa exaltación hizo. Pues nosotros somos casi toda. Nadie puede entrar en nuestras denominaciones a menos que tome un examen ante el psiquiatra para ver si su coeficiente intelectual está bien o no. Él tiene que tener un DDD, PhD, títulos de doctor en filosofía, aún antes de que pueda venir a hablar con nosotros. Nuestras juntas no lo recibirán si no lo tiene. Oh, hermanos, él mejora, mejor grupo en el país viene. Miren los carros que están alrededor de nuestros lugares. Son Cadillac y Rickenbacker y demás. Hemos visto esa cosa morir, la vemos muerta. Y toda la cosa ha llegado a estar llena de imputadas, llagas, podridas. Podridas llagas. Mejor dicho, como lo llama la Biblia, todo es llagas del todo, apesta. Eso es correcto. Lo estoy diciendo hablando en lo espiritual, ¿ven? 98. Los hemos visto perder su así. Los hemos visto perder su cimiento de agarre de la palabra de Dios y exaltar credos. ¿Qué los vimos hacer? Heridos con lepra, incredulidad, ¿ah? ¿Ja? Hermanos, oh hermanos, como Usías trató de tomar el lugar de su ungido, de lo oficio ungido después de que él había sido herido, y él encontró que él había fallado. Y hemos visto a estas iglesias tratar de tomar el lugar del oficio ungido para predicar la palabra de Dios, y llegan a estar confundidos con ella. Ellos no saben qué hacer. Pongan la palabra delante de ellos. Ellos no saben qué hacer. Es todo. Nosotros creemos que eso fue para otro día. ¿Qué es? Ellos están confundidos. ¿Cómo puede uno tener el oficio del ungido de Dios y negar su ungida, la palabra, la cual es él mismo en forma de palabra?
¿Cómo puede uno negar que la palabra está correcta y luego todavía decir que uno está ungido con el Espíritu? Lo único que manifestará la palabra de Dios es el Espíritu Santo mismo. Cuando venga el Espíritu Santo, Él tomará estas cosas de lo mío y os las hará saber. Eso es correcto. ¿Cómo puede uno tomar el lugar del oficio ungido y pertenecer a un credo o denominación? Están muertos. Lo que hay que hacer es postrarse y clamar: Señor Dios, soy hombre inmundo de labios, sí, Señor. 99. Esas denominaciones tratan de tomar el lugar de la Santa Iglesia. Nosotros creemos en Dios el Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, y en Jesucristo su Hijo. Nosotros creemos en la Santa Iglesia Católica Romana y todas estas diferentes cosas. Nosotros creemos en la comunión de los santos. Yo creo en la comunión de Cristo, sí, Señor. Yo creo que los santos están en la gloria, seguro. Pero yo creo que tenemos un mediador entre Dios y los hombres. Sí, Señor, empujen esa cosa aquí. La Biblia contradice eso. Ellos dicen, pues, esa es la Biblia. Ese es Dios. El Verbo era Dios. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora, el Verbo está en nuestra carne, haciéndose manifiesta, ungida por el Espíritu Santo. Es tiempo de entrar en acción. Eso es correcto. Párrafo 100. Los efectos de la visión sobre el profeta, hermano, causó que él confesara que él era un pecador, un profeta ungido. Él dijo: soy hombre inmundo de labios, estoy errado, he hecho mal, yo mismo soy inmundo. Él era un pecador. Él confesó su pecado. Sí, Señor. Causó que un profeta de Dios confesara que él era un pecador. Eso es lo que hizo la visión. Un DDD, PhD, se reirá de ello. ¿Qué se supone que es algún jerarca de alguna iglesia? ¿Oyeron ustedes lo que el cardenal dijo hoy en ese noticiero? Él dijo, hay algunos que enseñan que el regreso del Señor viene pronto. Él dijo, por supuesto, tendremos que deshacernos de ese grupo. Queremos indicar la religión mundial. Exactamente. Ustedes, pueblo, no se duerman ahora. La cosa está más cerca de lo que piensan. Este hombre es poco más o menos ese que no conoce a José. Ustedes saben. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Lectura de este glorioso mensaje, La influencia de un hombre sobre otro, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 13 de octubre del año 1962. Párrafo 101 dice, observen, entra tan engañoso a más no poder. Ellos tienen el dominio aquí, en este último lugar, donde ellos formarían una imagen de ello, aceptando la confederación de iglesias y haciéndola hablar exactamente igual que como lo hizo la bestia, y le dan poder para conseguir a toda la gente piadosa, y cambiará los tiempos y las leyes de Dios. Exactamente lo que dice. Llegaremos a eso después. Es demasiado tarde esta noche, pero vamos a ustedes. Lo saben de todas maneras, sí, Señor. Causó que él mismo confesara que era pecador. Bueno, si fuera un así llamado hoy en día, ellos dirían, pues yo soy el doctor fulano de tal. Yo oí a un obispo decir, cuando yo llegué al cielo, ¿saben lo que voy a hacer? Dijo, yo voy a ir a donde Jesús y diré, ¿sabes quién soy yo? Soy el obispo fulano de tal. Él dijo, sí, he oído a mi madre hablar de ti. Dijo, un pueblo que cree la Biblia es como vadear a través de agua lodosa. Uno no sabe a dónde va. 102. No piensen en eso. Él es mi guía.
Voy a predicar sobre eso mañana en la noche. Sí, Señor, Él los guiará a través de todas las aguas lodosas que hay que atravesar, todos los peligros ocultos y todos los lugares altos y los lugares bajos. A donde quiera que sea, Él me guiará a cruzar al otro lado del río de la muerte. Amén. Oh, sí, Señor, Él guiará. Cuando la muerte venga, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Sí, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Allí tú estás. Si en el Seol hiciera mi estrado, dijo David, allí él está. Oh, si tomare las alas del alba que me voy volando, allí él está. Él está siempre delante de mí, así que no seré conmovido. Amén. Oh, hermanos, tomen esas alas y entren en acción ahora. Sí, Señor. Este profeta entró en acción rápidamente también. Él se puso de rodillas y él dijo, soy hombre inmundo de labios. Entonces, tan pronto como él confesó, entonces vino la limpieza. Uno lo tiene que confesar primero. 103. Quiero que se fijen, cuando este profeta, piénselo, no, un hombre que está con el gobierno federal, un profeta vindicado, y tan pronto como él vio esa primera visión, él nunca vio visiones antes, él la había recibido de otra manera, él había sentido la guianza de Dios y anduvo de acuerdo a la palabra, pero esta vez era una visión manifiesta y él exclamó, soy hombre inmundo de labios y yo, todo este pueblo es inmundo. ¡Ay de mí! Porque veo la gloria de Dios manifestada y nosotros solo la miramos. Deberíamos estar emprendiendo el vuelo. ¡Ven! ¡Ven! 104. Soy hombre inmundo de labios. Él fue al altar y dijo, soy hombre inmundo de labios. Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Porque te he visto a ti manifestado aquí mismo. Veo a un ángel sacudir la cosa. Yo lo vi hablar y algo se movió allá. ¡Amén! Espero que ustedes no estén dormidos. ¡Oh, hermanos! Habló y algo sucedió. ¡Gloria! ¿Qué sucedió? Entonces nos damos cuenta que él confesó su pecado y tan pronto como él lo hizo, esta gran voz que había estado hablando descendió volando, tomó su mano, tomó las tenazas, recogió un carbón, lo puso en su mano y vino y tocó sobre los labios de Isaías y lo limpió. 105. Fíjense, él no, nunca lo envió a obtener un título de PhD, él nunca le dio un libro de reglas que aprender, pero él, Dios, le estaba mostrando al profeta que su poder limpiador era por medio de fuego del altar. Amén. El poder limpiador de Dios hoy en día no es recitar un credo o unirse a una iglesia, es el poder del Espíritu Santo y fuego que desciende y limpia a un hombre de toda su incredulidad. Amén. La manera de Dios de limpiar a un profeta es por medio de fuego, no por medio de un credo. ¿Qué sabría un profeta acerca de un credo? Él va a ser usado por Dios. La palabra iba a ser manifestada a través de él. Así que él no le podía dar a él un credo. Él estaría aferrándose a ese credo. Así que él tomó el fuego del altar y limpió al profeta. 106. Confesión primero, luego limpieza por medio del fuego. Gloria a Dios. Oh, observen, confesión primero, limpieza segundo, comisión tercero. Amén. Así lo tienen. Primero confesando. Estoy errado. Segundo, limpieza, justificación, santificación y el bautismo del Espíritu Santo. Ven, confesión, limpieza. Comisión, comisionamiento, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Estas señales seguirán a los que creen. Amén. Después de que la confesión viene la limpieza. Después de la limpieza viene el comisionamiento. Predicar el Evangelio, sanar a los enfermos, no importa qué decía la gente. Él, finalmente, ese precioso y pequeño profeta murió bajo persecución al aserradero en pedazos con una sierra. Párrafo 107. Recuerden, fue cuando Isaías hizo su confesión de que él estaba errado. Él había estado completamente errado. Él se había estado apoyando en su credo. Ven, apoyándose en él, el hombre, un asunto hecho por el hombre. Él había visto un rey que era un gran hombre. Él era un hombre religioso, pero él vio que todo hombre fallará. Ven, pero cuando él cambió eso y miró aquí arriba y vio una visión, ¿quién era Dios? Entonces él dijo, quiero confesar que estoy errado. Esos viejos credos ya no van a funcionar porque están muertos y fallaron. Ven, están heridos con lepra, pero yo he visto la gloria de Dios manifestada. Un credo no puede manifestar eso. Un credo no puede decirlo de esa manera. Un credo no puede hacerlo de esa manera.
Se necesita Cristo para hacerlo de esa manera. Y tan pronto como él vio eso, él dijo, ahora he estado completamente errado, Señor. Y entonces vino la limpieza, luego vino la comisión. Oh, hermanos, fue entonces que el purificado Isaías, cuando Dios llamó, ¿quién irá por mí? Y fue Isaías el que dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí, el profeta purificado. Párrafo 108. Oh, ¿no ven la influencia? ¿No aceptan la influencia de Martela? Espere, porque eso no sea un nombre aquí adentro. No acepten los nombres de la influencia de alguna muchachita que va a la secundaria con usted o a la escuela pública o de lo que la vecina de la casa de al lado que se corta el cabello y se pone pantalones cortos. No acepten esa influencia, no acepten la influencia de algún pastor lleno de credos que negaría la palabra de Dios y les daría un credo. No acepten esa influencia, sino que párense allí hasta que vean la gloria de Dios caer. Que vean algo moverse por sus efectos y lo vean suceder exactamente de la manera en que Dios lo dijo. Entonces clamen, ¡ay de mí, Señor! He estado errado. Límpiame ahora, Señor. Límpiame, Espíritu de Dios viviendo, viviente, cae fresco sobre mí. Cuando el carbón de fuego había tocado al profeta, haciéndolo tan puro como lo puro pudiera hacer, cuando la voz de Dios dijo, ¿quién irá por nosotros? Entonces él respondió, Maestro, heme aquí, envíame a mí. Él estaba listo, él había visto algo. Sí, Señor. Millones ahora en pecado y vergüenza están muriendo. Escuchen su triste y amargo clamor. Apresúrate, hermano, apresúrate a su rescate rápidamente. Responde, Maestro, heme aquí. Párrafo 109. Se tiene que hacer algo. Es más tarde de lo que pensamos que es. Que la visión de Dios influye de tal manera a la gente que puedan ver que el mismo Dios que estaba en el templo con Isaías es el mismo Dios en su lugar santo hoy. Él está en el lugar santo del Espíritu Santo. Él es del Espíritu Santo. Él una vez fue carne. Ahora Él es Espíritu moviéndose entre su pueblo, mostrándose vivo, no un credo muerto, sino un Cristo viviente, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Oh, Isaías rápidamente responde, Maestro, aquí envíame a mí. Oremos con nuestros rostros inclinados. Cuando el carbón de fuego había tocado al profeta, haciéndole tan puro como pudiera ser, cuando la voz de Dios dijo, ¿quién irá por nosotros? Entonces él respondió, heme aquí, envíame a mí. Juntos, di, mi Señor, di, y me apresuraré a responderte a ti, di, mi Señor. Señor, di y responderé, Señor, envíame a mí. Ahora pudiera ser su vecino, pudiera ser la mujer con la que usted trabaja, el hombre con el que usted trabaja, pero hay millones ahora en el pecado y vergüenza están muriendo en credos y denominaciones. Oh, escuchen su triste y amargo clamor. Apresúrate, hermano, apresúrate a su rescate. Rápidamente responde, Maestro, heme aquí, di, mi Señor. Vi una visión de parte del Señor, la vi suceder. Y me apresuraré a. Él ya habló ahora. Di, mi Señor, di, mi Señor, di y responderé, Señor, envíame a mí. Ahora, con sus rostros inclinados, me pregunto esta noche, como les dije al venir, yo trato de estudiar algo que creo que les ayudaría. Ustedes vieron a este profeta, él era un gran hombre. Él nació con el propósito de ser un profeta. Él se dio cuenta que él había tomado el camino incorrecto. Él se estaba apoyando en el brazo de Usías, un rey. Él vio que uno no se puede apoyar en los brazos de la carne. Parece ser que es errado, pero miren alto y vean a Dios sentado alto sobre su trono. Miren allá arriba, Jesús. Él dijo, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Permítame que Él los levante en el espíritu. Observen y vean si Él no es el mismo ayer. Amén, hermanos y hermanas. Por el tiempo vamos a concluir. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 112. Mensaje: la influencia de un hombre sobre otro, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 13 de octubre del año 1962. Más adelante tenemos un servicio de culto y
Vamos a prepararnos. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por este glorioso tiempo que tú nos has dado, Señor. Maravilloso tiempo, Padre, para poder expresar lo que tu palabra dice, Señor. Muchas gracias por ese privilegio. Una vez que Apocalipsis 17 entró en la escena, ha quedado estos gloriosos mensajes, como tú le dijiste al profeta, alimenta este glorioso alimento, Señor, para la futura, a una novia predestinada, simiente manada pequeña, Señor, personas con percepción profética, oh Padre amado. Entonces, en esta tarde hemos lecturado estos mensajes, este glorioso mensaje, Señor, la influencia de un hombre sobre otro, si no tiene que estar solamente tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor, que nos unjas a cada alma, a cada espíritu, nuestros corazones, oh Padre. Más adelante tenemos un servicio del culto y permite que entremos también en la cena de tu palabra. Ayuda al siervo, Padre amado. Guía con tu Santo Espíritu, Padre, para que tu palabra sea manifiesta en este último tiempo. Muchas gracias por el privilegio. En nombre del Señor Jesucristo. Amén. Los hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Pascua, la fiesta de los tabernáculos.